I'm live. Hello. Helusky. ¿Qué anda por ahí? Hola, Dulce, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Welcome, chicas, bienvenidas. Por aquí ando sumergida en esta vaina. Un poco cansada, día ajetreado haciendo pendientes. Ay, estamos igual, me tocó trabajar, estuve un poquito ocupada en el trabajo y vine a casa, ay, perdón, a llenar unas cuantas órdenes que tenía. Y ya me siento agotada. Dije, ¿haré live o no haré live? Pero dije, bueno, lo voy a hacer, aunque sea un ratito. Y aquí estamos. Aquí andamos. Creo que hoy no cayó notificación. No ha caído notificación. Este Facebook cada día está peor. Sale el en vivo todavía. Gracias, Dulce, por compartir. Thank you. Ya me salió su compartido. Okidoki, se me voy a ir a este para ver si así lo puedo compartir. Share more options, share to my group. There you go. Hola, Brendita, bienvenida, ¿cómo estás? What is this? ¿Te cayó notificación? Porque no me ha caído. Pues sí, no me ha caído. Brenda. Thank you, chula, anotada. Ay, otra vez la temblorina. A ver, déjenme refresh the page. Creo que hoy sí. Siempre se mira medio raro, todo torcido. Sí, apenas cayó, como que apenas cayó. Ok. Ya se mira todo mejor. Y ahora sí, un compartido más. There you go. Beautiful. Thank you, Brenda, por los likes. Thank you. Vamos a ver si se conectan las demás chicas ahorita. Si no, las etiqueto. Y si no, de todas maneras comenzamos. El día de hoy me llegaron unas cuantas piezas a...
padrísimas. De hecho, ya me quedan solamente como 4 o 5, creo. Me quedan 2 butterfly necklaces y este brazalete es súper padrísimo en tornasol y este otro en color azul. So, me quedan 2, 4, 5, 6 piezas. 6 piezas de estos. Déjenme hacer un poquito de tiempo en lo que se conectan las demás chicas. Y si no, pues comenzamos. Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidas, chicas, bienvenidas. Estos son de Meli. Ok, bueno, si no se conectan las chicas, vamos a comenzar. Vamos a hacer una etiqueta acá. Uy. Ahí está. Aceret, Mayita, Areli, Chaqueya, Chaques. Nelly, Mari, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. A ver si conecta. Okidoki, chicas. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy voy a comenzar con esas piezas súper, súper hot que tengo. Me quedan, como les digo, poquitas. Y son, digo que son súper hot porque a mí me encantan. Pero solamente me quedan poquitos ya. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Beatriz. Soy consultora independiente de Paparazzi. Y todo lo que les voy a mostrar en este momento vale únicamente $5. Son accesorios libres de níquel y plomo y cadmio. Y dice ayer. Sí, ayer todo el día estuvo congelado el envío. Todo el día. Estuvo. Todas las que hicieron live tuvieron problemas con la conexión. No sé qué pasó. So, así, chicas, hago envíos a todo Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái, todo lo que pertenezca a Estados Unidos por un costo de $5. Es un flat rate de $5. Si ordenan una pieza a más piezas, 10, 15, las que ustedes gusten, es un costo de $5. Pero si ahorita, durante un lapso de una semana hacen una compra de $100, el envío es totalmente gratis y la promoción aplica en una semana, ¿ok? Solo una semana, $5 por el, a mi... Si son $100 en una semana, son envío gratis, pero si es menos, obviamente pagarían el envío $5. Oh, de veras, chicas, ¿ustedes qué hacen en vivo? Bueno, se estaba regando la bulla de que supuestamente Facebook ya no iba a permitir hacer lives. Bueno, ya no va a permitir hacer lives, pero a shopping, pero para compras, para que conectaban como ese feature en el en los en vivos, para vender, para hacer en vivos en vivo, a vender en vivo. No sé si me explico. O sea, sí va a permitir hacerlos en vivos como siempre lo hemos hecho. Gracias a Dios, no va a haber ningún cambio en ese sentido. Simplemente que el feature que tenía de las que podían vender o conectar como su aplicación o su tienda con Facebook, no se va a poder. Eso es lo que pasó. Pero sí va a comenzar desde el día 31. No van a cobrar. Todo va a seguir normal en cuanto a lo que nosotros hacemos, que es hacer nuestros videos en Facebook Live. So, eso va a continuar. Eso fue un misunderstanding, dijo aquel. Dice, me hice bola. Es que hay unas que hacen en vivos y conectan como una página exterior
con Facebook y conectaban y ponían ahí, porque Facebook cuando vas a hacer un live te da opción de si vas a hacer a shopping live. Entonces ya tú te conectas con esa aplicación que tú tienes y dices, pero... Ay, hay un mensaje, sorry. ¡Hello, Rosaura! Entonces ya no te va a permitir hacer eso, pero los en vivos normales sí. En vivos normales sí. ¿Cómo estás, Rosaura? Bienvenidas, bienvenidas. Estoy aquí chismeando acerca de que siempre sí se van a seguir haciendo los en vivos normales, pero no se van a poder hacer los en vivos con una aplicación exterior de ventas. ¿Hoy sí me expliqué? Sorry, chicas, sorry. So, vamos a comenzar, chicas. Y voy a mostrar las piezas que ya mostré en el chat VIP. Me quedaron poquitas, posiblemente varias de ustedes ya las vieron. So, vamos a comenzar con estas piezas, ¿ok? Y esa es la pieza número uno. Pieza número uno es un brazalete estilo cuff, como con este diseño de triángulos en la parte de enfrente, y tiene unos destellos como tornasol en un tono como azulito, entre azul y moradito. Ahí está, es un estilo cuff o estilo abierto, o sea, enfermo regular. No, el negocio, claro que sí, en la página de negocio se va a poder hacer, simplemente que no se va a poder hacer este... Ay, ¿cómo te explico? Te voy a mandar más información a Liz para que lo veas, ¿ok? Yo qué hice, no hizo nada. Te voy a mandar más información. Obviamente nuestra líder nos acaba de decir que eso es mentira, que todo va a seguir normal y nos explicó exactamente lo que es. So, te voy a mandar más información. ¿Tú qué vendes? Ayer fue terrible. Ah, Dulce también vende paparazzi. Es una papa sister. Es mi papa sister. So, ahí está, chicas. Estilo cuff con triángulos, pieza número uno. Eso me dijiste el otro día y no me mandaste nada. ¿No te mandé nada? sorry. Hoy sí te lo va a mandar. Dice, sí, hoy día. Ayer sí estuvo todo el día bien, bien tóxico. Todas las que estaban haciendo en vivo se les estaba congelando la imagen. Estaba feo. Ok, chicas. Esta es la pieza número 2. Este me encanta. Está bellísimo. Esta fue una de las piezas que salieron como un preview cuando fue el Empower Me Pink y nos demostraron acerca de las... El tren que iba a salir para primavera. Esta fue una de las últimas piezas que salieron. Miren nada más qué chulada. Es un estilo cuff. Es un brazalete oil spill con este cruce que tiene en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahí está. Brazalete oil spill estilo cuff. Súper, súper bello, chicas. Está bien bonito. Ya saben, el estilo sirena ahí. Súper, súper bonito. De este tengo dos disponibles. Mío número 2 para esta pieza. No sé si se alcanza a ver bien. Déjenme saber si se alcanza a mirar el destello en tornasol. Nada más que chulada. Ese mira mi fingerprint. Mío número 2 para esta pieza. Mío número 3 para este. Dice... Sí, hoy día está tóxico, señor Pedro. Número 3 para este anillo. Es un anillo. Este fue una pieza exclusiva de la convención 2021 de este año. Una pieza exclusiva del 2021 de este año. Hola, chiquilla, ¿cómo está? Dice mi Betty Facebook. ¿No lo deja entrar? Oh, my goodness. Otra vez. Hola, Jackie, muchas gracias por compartir. Chicas, déjenme saber si comparten para agregarlas a la lista, por favor. Recuerden que no estamos haciendo rifa diaria, estamos... Ya no te di ayer. Sí, se entró y se trata... Y la saca. Vaya, yo le recomiendo que vaya directamente a mi página... Y le debe hacia arriba a donde está mi en vivo. A veces así me pasa cuando trato de comentar. Como que me saca y me vuelve a meter. Como que se atrasa el video y así. Gracias, chiquilla, por compartir. Anotada. Y Dulce también me compartió. Thank you.
So, estamos con la pieza número 3, chicas. Una pieza exclusiva de la convención. Miren nada más que detalle. A propósito, ya me mandaron, como dice Life of the Party Gold, ya me mandaron mi paquete. Creo que llega el viernes, que es mi mochilota llena de accesorios gratis. Estoy bien emocionada. A ver, si me llega el viernes, les haré en vivo de esas piezas. Mío número 3, pieza única, banda elástica gruesa. Bien, más. Oye, aquí están estas bellezas. De estas solamente me queda una de cada una. Una de cada una. Son las mariposas en tornasol. Mariposas en tornasol. Me queda la color lila. Ups. Ya le quité la grapa. Me queda la color lila y me queda la derrame de aceite en color oscuro. La derrame de aceite en color oscuro. Esas están bellísimas, chicas. Bien, bien bonitas. Son largas. Recuerden que pueden utilizar sus collares largos como cortitos. Este es metal oscuro y este es silver. Ahí están estas chuladas. So, esta es la color moradita y esta es la oil spill. Me dicen mía morada o mía derrame de aceite o tornasol. Mía morada y mía tornasol. Son collares largos. Esto ya los había traído antes. Queda más o menos por aquí. Así de largo. Ya los había traído anteriormente. Pero traje uno de cada uno nuevamente. Las dos mariposas, mío lila o mío oil spill. Ok, esas son mis piezas hat. Y ahorita vamos a comenzar con un poquito de aretes que tengo por acá. Si les gusta alguna de las piezas que tengo en la parte de atrás, simplemente me dejan saber, con gusto se las puedo mostrar. Ok, okidoki. De este me quedó un set, es un collarcito bien finito en silver con sus detalles en turquesa y esta belleza de aretes. Miren más qué chula de aretes. Son unos aretes de ganchito con turquesa. Hola Meli, bienvenida. Estos están bellísimos. Solamente me quedó como este set, pero igual las piezas se van separadas. Mío turquesa para esta pieza. Cierto bandido. Y quiero comenzar con estos. De estos tengo tres disponibles. Tres colores diferentes. Tres tonos diferentes. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. Eso dice tu nombre, Meli. No sé por qué. Unos parecen como sandías. Los otros son rositas. Estos me los van a pedir como mío número 4 y me dicen el color. 4 azul rey. Todos son de ganchito. Todos son de ganchito. Gracias, Meli. Thank you. 4 número. A mi 4 azul. Este me lo piden como mío sandía. Y 4 rosa. También te fijas que no se conectan muchas. Eso sí te había dicho, ¿no? Que tenían que ir a tu página y en los tres puntitos que salen arriba tienen que ponerle como mi favorita a tu página. De otra manera no les va a caer notificación. Tienen que ir como a configurar nuevamente sus notificaciones todas sus clientas. De eso sí tomé una foto para que veas. No sé si en los tres puntitos arriba te aparece como follow, un follow y la otra es add to my favorites, algo así. So, cuando le dan agregar a tus favoritos, cada vez que postees algo tú, les va a caer la notificación, sí o sí. Hola Nelly, bienvenida, bienvenida chula. Es más, déjame ver la copa. No, no tengo en el teléfono. So, tengo unos azules. Estos me encantan. Tienen como un color así como sandía. Pero tienen unos tonos rosas, como purple, un toque de amarillo y verde. Y estos son en rosita, como con tonos amarillos y blancos. Mío azules. Dice buenas tardes. Yo voy a la casa llegando. Ya llegó. Oh my god. Qué emoción. Elisa sí llegó. Pero volando, volando.
No manchen. Ahí está. Mío azules, mío sandía o mío rosas, ¿ok? Azules, sandía o rosas. Ahorita les quiero hacer un poquito de mostrar aretes de Shakira. Aretes de Shakira. Vean esta pieza. Esas posiblemente ya las miraron en mis historias. Son las arracadas. Son de acrílico como con un frame en silver. Y están como, déjenme ver. Sí, son como pedacitos de foil encapsulados en ese acrílico rosita. Y traen esta forma de luna. So, están así. Está haciendo un poquito de peso. Sin embargo, considero que cuando son de poste, no tiene. A mí tienen más soporte. Déjenles enseño. Y a propósito, mis aretes no están disponibles. Esos son míos. Miren, se quedan así. De perfil es que se mira toda la forma de la luna. Súper bellas. Y como les digo, tienen un poquito de peso, nada exagerado. Me encantan, son en color rosa. Ojalá esa la sacara en otro color. No soy muy fan del pink, pero se ven padres. Mías lunas para esta pieza. Mías lunas para esta pieza. Y ahorita les voy a enseñar los aretes de Shakira que tengo. Tengo varios disponibles. Pero quiero comenzar con estas que son como las piñadas. Las piñatas. Ay, estos me encantan. De estos yo tengo los multicolor. Y creo que los morados se terminaron. Miren qué bonitas. Son enganchito. Tienen este estilo como de esferita. Un estilo como esfera. Bueno, les dijimos que parecen piñatas. Estos son los multicolor. Traen amarillo, naranja, pink, purple, turquesa y verde al final. Y tengo esos que son como en tonos, una degradación de colores. O trae rosa, pink baby pink, trae el fuchsia y trae moradito. No son tan pesados, chicas. Estos están bellísimos. Muy de verano. Ya está poniendo medio chili el ambiente, pero están bellos. So, me dejan saber si les gustan estos. Están los multicolor o me dicen mío rosa. Mío multi o mío rosa. Bellísimos estos aretes. Mío rosa o mío multicolor. O las piñatas. Me quedan de estos anaranjados. Creo que también me quedan de estos en amarillo. No estoy muy segura. Voy a revisar. Estos me los piden como mío naranja. Mío naranja. Estos también los tengo así y los tengo en oscuro. Los tengo así y los tengo en oscuro. Multicolor, Nelly. Ok, te pongo las piñatillas. Unas piñatas multicolor. Thank you, Nelly. Eres la venta número uno. Dice mi abuela, con esta me persino. Ahí está mi cajita feliz. Listo. Vamos con estos. Estos son... En Shakiras son de postecito y traen como este estilo como chandelier. Son en color rojo con Shakiras multicolor en la parte de abajo. Estos los tengo en rojo y los tengo en color oscuro. Sí, se los voy a mandar a mi hermana para su fiesta mexicana. ¡Oh, my God! ¡Qué padre! ¡Ándale! ¡Parecen piñatas! ¡Qué chulos! Esos se van a ver padrísimos. Déjenme enseñarles los color oscuro de estos que tengo. Bye, sayonara. Aquí no hacen fiestas mexicanas. Aquí donde yo, en el estado donde yo estoy, hay mucha gente en El Salvador. So, todas las fiestas que se hacen acá son más salvadoreñas que nada. Aquí están. Nada más que belleza. También están padrísimos y no pesan nada, nada, nada. Son bien ligeritos. Tienen como... ¿Cómo se llama este material? La parte de atrás no es gamuza. No es gamuza. Es fieltro, creo que se llama. So, ahí están los colorados.
Y ahí están los oscuros. Turn around. There you go. Míos oscuros o míos rojos. Son de postecito. Les muestro cómo lucen. Míos rojos o míos oscuros. Son de poste. No pesan nada, 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 chicas. Miren qué bellos están. Mira, mi hermana está en Ohio y trabaja para la empresa de Victoria's Secret. Oh my God, ¿en serio? ¡Qué padre! ¿Para Victoria's Secret? Ahí está esta belleza, chicas. Míos rojos o míos oscuros. ¡Qué bien! ¿Y qué hace ahí? ¿Administración o algo así? ¿No hay más mexicanos? ¡Oh, sí! Ya me imagino. Mientras nega la discrimination, todo está bien. Todo está bien. Okidoki. Seguimos con otros. Estos, déjenme ver, que tengo varios como en diferentes, el mismo estilo, pero diferente color. Quiero mostrar los que tengo. Estas son pieza única. Pieza única. Estos se miran bellísimas. Parecen como chochitos de colores, como las, ¿cómo se llamaban estas? Las pecositas. Como las pecositas, son de colores, trae amarillo, naranja, rojo, turquesa, oscuro y son pieza única, no pesan. Mías arracadas o mías pecositas. Mías pecositas o mías arracadas. Son las pecosas. Mías pecosas o mías arracadas, ¿vale? Okidoki, ponemos acá. Seguimos con estos. Estos, chicas, también los posteé en la página hace ratito. Con estos. Acá están otro color. Ok, son mucho después aquellos. Estas bellezas. Son dos estilos diferentes. Dos colores diferentes. Vamos a another one. Estos son también de postecito. Vean qué bellos están estos. Traen los colores, unos tonos baby. Trae un baby pink. Trae un blanco, trae un tono como gris, su línea de diamantitos aquí. Azul, trae un como un color gold y oscuro. Y esos por otro lado traen unos tonos más brillantes. Trae un tono rojo, azul turquesa, naranja, blanco. Y nuevamente su línea de brillantes. So, estos me los piden como mío pink o mío rojos. Mío rosas o míos rojos. También son de Shakira, son de postecito y quedan así. Parecen como unos arcoíris. Mío pink o mío rojo. Si quieren ver algo en particular, chicas, déjenme saber. Y con gusto les muestro. Esos también están bellísimos. Miren nada más. También son estilo hoops. Estilo arracada. Pero estos traen colores como turquesa, rojo, naranja, amarillo y blanco. Son también estilo arracadas. De Shakiras. Estas me las piden como arracadas número 2. Arracadas número 2. Para esta pieza. ¿Dónde anda Tere? Se nos fue Tere. Estos están bonitos. Son un estilo como de florecita. Son de ganchito. Como hoops pero en gancho. Y trae esta combinación también de naranja, blanco y turquesa. Naranja, blanco y turquesa. Por así queda. Miren qué bonitos están. Naranja, blanco y turquesa. Estos también los tengo en oscuro. De hecho, los vi por aquí. También las tengo en oscuro, como con un color nude. Me dicen mías oscuras. Ah, pero ya vieron cómo están. Tiene como la florecita invertida. Está metida adentro. Dentro del círculo. Qué interesante. Míos oscuros o míos naranja. Pensé que eran igualitos. Míos oscuros o míos naranja. En Shakiras. No sé por qué últimamente cuando hago mis en vivos y hablo demasiado, me duele un poco la muela. Yo creo que ya no es la muela. Yo pienso que ya es el nervio que me está molestando. Y según yo tengo un root canal en ese diente que me duele, eso no entiendo.
Mía oscuras. Ok, entonces le pongo las oscuras. Ay, ya las guardé. Ah, está bueno. Listo. Se llaman flecha faraón. Dulce. Listo, señora. Agregados. Un chino. De estos creo que es la única pieza que tengo. Puedo checar si tengo más, pero creo que es la última. Son unos aretitos de ganchito con una bolita con brillantes en la parte de arriba, su cadena y perlitas blancas. Estas me las piden como Mía Perlas. Mía Perlas, no pesan y quedan más o menos por aquí. Tengo más de esas, déjenme checar. Yo creo que tengo posiblemente un par más. Posiblemente tengo un par más de esas monedas. Pero lo que queda ahora mismo. Me encontré peludo de Shakira. Tengo un par más, Dulce. Tengo dos en total. Tengo dos en total. Tú ya las perlitas, Nelly. Me dejas saber si le agrego las el segundo par, Dulce. Me dejas saber. Tuyas las perlitas. Me confirma si lo quiere, Dulce, ¿ok? Tengo dos. Y perlas para Nelly. Listo. Mía las dos. Ok, Dulce, le pongo las dos. Ok. Zafate. Ahí va. Dulce. Thank you. Ok, ahora vamos con estos. Estos también son en Shakiras. Esos tienen la forma como rectangular. Gracias a ti, Nelly. Tienen su forma rectangular. A ver, déjeme. Ahí está. Y tiene líneas, rectas con diferentes colores. Otra de Shakiras naranja, turquesa amarillo, rosa y su línea en el centro en silver. Y los otros son en unos tonos más neutrales, neutros. Obscuro, blanco, turquesa y rojo. Bueno, ni tan neutros. Me lo piden como mío rojo o mío naranja. Mío rojo o mío naranja. Son de ganchito también y lucen más o menos así. Mío rojo o mío naranja para estos. Tiene bonitos colores. Todos esos de Shakiras como para el verano están padres. De estas tengo en color naranja, también son hoops. Son hoops en esta forma, multicolor y mía naranja. Mía multicolor o mías naranjas. Son arracadas. Mías multicolor o mías naranjas para estas. Tengo dos multi. Tengo dos multi y unas naranjas. O posiblemente tengo más. Voy con estas. Estas bellezas. También les digo que son chochitos de colores. Son blancos. What are the white ones? Right here. Estos son de postecito. También son de Shakiras. Están los oscuros con chochitos de colores. Y están los blancos con chochitos de colores. Parecen como las galletas que comíamos antes, que se llamaban las grajeas. Súper bonitos también. Son algo grandes, pero son de postecito. Déjenme pruebo uno. Los tengo en oscuro y los tengo en blanco. Hola, Emily. ¿Cómo estás, chula? Bienvenida, mami. Miren cómo quedan. También se ven bonitos. Están en oscuro y en blanco. Mío, negro y blanco. Ok, Dulce, le pongo los oscuros y los blancos.
unas grajeas de chocolate. A ver, déjame ver si tengo más. Sí. No deben estar en el multicolor. Multi. Acá. Oh, mira que me encontré. Míos blancos. Déjame buscar, Nelly, si tengo blancos, ¿ok? Yo creo que blancos eran los 20 únicos. Oscuros tengo 3 pares. Bueno, si nos de dulce ya serían uno nada más. Y blancos, creo que eran los únicos, Nelly. Saluditos, chula. Sí, Nelly, ya no tengo blancos. Me dices si los quieres oscuros, si no, no hay ningún problema. I'm sorry, disculpa que no los tenga disponibles. ¿Cómo aquí están estos? Para dulce. Ahí. Se llegó. Y blancos para dulce. Hola, Mere, ¿cómo está? Bienvenida. Qué gusto tenerlas por acá de regreso, chicas. Dale, ándale los blancos. Ok, Dulce, le doy entonces a Nelly los blancos. Thank you. Le damos los blancos a Nelly. Gracias, Dulce. Me quedan 3 pares de los oscuros, chicas. Me quedan 3 pares de los oscuros. Como les digo, son de postecito. Son de postecito. Y no son pesados. Míos oscuros. Son los únicos, bueno, quedan 3 pares. Esto no se lo mostré, esto a mí me encanta el color. De hecho, fueron los primeros que salieron. Y adoré estos colores. De estos tengo 2 disponibles. Tengo 2 disponibles. Son como los estilos arcoíris que les mostré. Pero este trae un color blanco, rosa y trae como un azulito rey. Otro, ok, se lo pongo, Dulce. Trae como un azul rey, turquesa también. Ahí vean los 3 colores nuevamente. ¿Dónde está el otro? Uno es como color pastel, otro como unos son más rojos y ese es un tono más como más azul con rosita. Me dice mío rosa, mío rojo o mío azul. Rosa, rojo o azul. También son de posecito. Voy a guardar estos acá. Vamos con los. Y le pagamos los oscuros a Dulce. Voy con esta pieza. Estas son también multicolor, son unas piedritas craqueladas, pues me encantaron. Son como un estilo de arracaditas, pero son múltiples colores. Quiero checar aquí si tengo diferentes tonos y darles un número exacto de las piezas que tengo, ¿ok? Para que no haya... Están pares. Los Pac-Man. Ya les voy a enseñar los Pac-Man. So, ese es one. This one has yellow. Ok, entonces son 2 de estos. 3 de estos. Tengo 3 de estos, chicas. Tengo 3 de estas bellezas. Estos me encantan. No pesan nada y traen una mezcla de colores. Trae color oscuro, turquesa, morado, rosa, rojo, naranja. Trae como mostaza. Como un verde olivo, verde militar y blanco. Un mix de todos, de piedritas de colores. Y todas las piedritas son craqueladas. A ver, aquí les muestro. Creo que se mira mejor. Piedritas craqueladas y trae sus spacers ahí como unas donitas en color plateado. Estas me las piden como mío piedra. Mío piedra y tengo 3 disponibles. No son nada pesadas. Míos piedra para eso. Ojalá tuviera un collar así multicolor. Mío, piedra. Se llama Earthy Ensemble. Earthy Ensemble. Exactamente eso. Como muy, muy de tierra. Los aretitos. Ok. Ay,
les quiero enseñar algo que estaba mirando en una de las consultoras de paparazzi. Sí, una página donde todas como compartimos nuestras fotos que hacemos de sets. Y puso una cosa padrísima que me encantó. Ya se las voy a enseñar. De estos tengo, déjenme ver. También son de postecito y tengo uno, dos, tengo tres. Tengo tres de estos aretes. Son de postecito. Tienen como un estilo así como si fuera Pac-Man. Y trae esta variación de colores. Trae azul, naranja y amarillo. Me los voy a probar para que los vean. Como un estilo Pac-Man. So, ya lo pueden, así que se coman su cachete o que giren para el otro lado. Están padrísimos, multicolor, muy de verano los tonos. Y me los piden así como mío Pac-Man o míos multicolor. Mío Pac-Man o míos multicolor. Estos se llaman It's Just an Expression. Suyos, mi señora. Así se llaman. Solo es una expresión, se llaman. It's Just an Expression. Rosaura. Me quedan dos pares más, chicas, si alguien más los quiere. Suyos, mi señora. Suyos, suyos. Suyos, suyos, los dos and expression. Voy con otra cosa hoy. Un segundito. Les quiero mostrar algo de aretes. Estos no sé si los tengan alguna de ustedes. Tengo dos pares disponibles. Tengo dos pares disponibles. Ay, me mareo de tanta vuelta que voy a decir. Estos son de acrílico. Dice, ahora sí se puso rosado. No, le puse rose. Ya no le escribo todo el nombre. Miren esta cosa tan bella. Son unos aretes en acrílico y traen como encapsulado unas piedritas en tonos como pastel. Trae como un rosita, un verde, baby blue y ese azulito como más fuerte. Son de poste, quedan por aquí así. Dice míos acrílicos, suyos mi señora. Déjenle muestro. Estos los había mezclado con otro accesorio que era como un collar de acrílico que tenía como en un tono traslúcido. Raro no, si lo tengo todavía. Miren, este lo pueden combinar con este. Ahí les va. ¿Qué tal esta combinación? Un collar cortito de tres caídas y sus aretes. Son weird, son raros como le gustan. A ver, let me try this one. Raros como le gustan, Rosaura. Yo tengo los míos. Este me lo voy a poner un poquito más largo porque este viene como cortito. Yo creo que no, Rosaura, ese no lo tiene. Este salió en color verde, que se me terminó rapidito. Salió en azul y también salió en color nude. En un color nude súper bellísimo. Vamos a traer, acá lo tengo. No sé por qué me encanta mucho el estilo de este, porque son acrílicos, pero se miran con muchas facetas. Volví al rebaño. Te me habías descarrilado. Saludos, chula, bienvenida. Este es el color nude, chicas, miren qué bonito está. Es el color nude y el color azul. Tengo los dos están disponibles. Esta es pieza única. Me traba la traba. Le pongo el azul, Rosaura. Y sus aretes, su bonita combinación. Combinan super padre. ¿Cómo has estado, señorita Velasco? Bienvenida. Se me descarriló. Me fue la cabra al monte. Ahí estamos. Y otra vez, Rose. Suyos, mi señora. Déjeme quito este de acá. Ahora les voy a enseñar estos. Estos se los voy a enseñar junto con unos. Voy a ver si combinan. Estos también los vi así como con esa combinación. Se miraban padres. Sin embargo, vamos a checar si combinan estas piezas. Ayer se los mostré este collar. El collar de las moneditas. I don't know. Siento que sí combinan. Ahí están los aretes.
son redonditos. Y este es el collar, son como el estilo de las moneditas. Trae un toque de brillantes como cafecitos en el centro. Y es esta combinación de brass con silver. Vamos a ver, díganme ustedes si combinan o no. Son estos aretes de ganchito, también traen como un estilo de moneda, pero traen unos beads en color verde olivo y un color como color, no quiero decir que es coral, es como un color nude y un color cafecito. Estos quedan más o menos por aquí. De hecho ya les había subido una foto con esta combinación. Dice gracias y si andaba de rebelde. Te hice tu break otra vez. ¿Cómo ven, chicas? ¿Combinan o definitivamente no? Yo siento que son estilos diferentes. Pero ambas piezas están bellísimas. Este es como más estilo como de charms. Y este no sé, yo le... Shockers. I got shockers. Tengo muchos shockers, Velasco. Ya te los voy a enseñar. ¿Te gustan como los que son de gamuza, verdad? What am I calling you, Velasco? Carmencita. ¿te gustan de gamuza? Ah, picarona. A ver, aquí tengo varios. De hecho, los tenía por aquí regados. No, no regados, pero fuera de su lugar. So, tengo este shocker que es en turquesa. Dice, no, me gusta cómo se escucha Velasco. Ah, ok, entonces te digo Velasco. A mí también me gusta cómo se oye. Ahí están los aretitos de este. La cadena es delgada. Y, sorry chicas, que me dio una quemada hace rato. Ahí está el collarcito. Trae solamente, está bien delicadito este. Bien, bien delicado. Esta es una gargantilla. Es una gargantilla. Y ya se los mostré hace rato con sus aretes turquesa, que también se ven padres. Este sería como mío set. O se van individual, aretes o gargantilla. Solo te la muestro porque la tenía aquí cerquita, pero te voy a enseñar el estilo que te gusta a ti. Y vamos a ver qué colores tengo. Me llegó una bonita que era como... Posiblemente varias de esas ya las tienes. Ah, a ver, brown one. Más. Disculpen la bulla. ¿Dónde te está la people? No sé, últimamente han bajado un poquito las vistas. No me preguntes por qué. Pero así pasó. Solo pasó. It just happened. Ok. So, tengo esta que es en gamuza. Bueno, todas las que voy a enseñar son en gamuza. Y son el estilo que se pueden usar como gargantilla o brazalete doble, ¿ok? So, este es brown con brillantes blancos. Brillantitos blancos, so la pueden usar como brazalete o como choker. Como brazalete o como choker, más arriba, ya depende de ustedes. Ok, so, esta es la brown. De esta brown tengo dos disponibles. Y tengo estas dos delgaditas. Dice, ya la tienes. Hola Lizzy, bienvenida. Bienvenida. Tengo estas dos, estas son más delgaditas, esta me encanta, bueno, las dos me encantan, pero esta en particular. Este es como un color nude con brillitos a color brass. Y esta es en color café con brillitos color cobre. Son brillitos color cobre. So, queda así, es más delgadita. Esta es la nude y esta es la color cobre. Me encanta esta como se ve. Bueno, las dos. Me encanta el brass. Me encanta el cobre últimamente. Brass y cobre. Brass y cobre son más delgadas. Esta es de mis favoritas. Porque los brillos son como en metal oscuro. Esta sí se ve super hot. Mucho brillo. Esta sí. Es en color gris en la parte de atrás. Pero es como un grisecito oscuro. Y trae toda esta... variedad de brillantitos oscuros. Miren qué elegante se ve esta. Esta sí está shine. Así te dice, quítate que ahí te voy. Esta me la piden como mía gris. Es pieza única. Mía gris.
mía gris. Este es el gris oscuro y tengo una gris más bajito con brillante blanco. Se mira la diferencia completamente, vean ahí. Mía gris. Me imagino que es esta, Lixi. ¿Me confirma si es la 1 o la 2? La 1 o la 2. Dice, voy a mirar todos y luego... Ups, acuérdate que son piezas únicas y ya te volaron la primera. Ahí te pongo la número 1, Lizzy, si es la que quieres. Estas son en color brass. Ups. Estas son en color brass con la gamuza de atrás en color café. De esas tengo dos, también son. Me encantan porque el brillo que tienen está espectacular, mira más. Ok, Lizzy, te pongo la gris oscura. Ay, no, yo sé. Dice, no sé si comer o abrir mi cajita feliz. Espérate más tarde para que la abras con más calma. Esta es la brass, chicas. Esta es la color brass. Mira más qué brillo tiene, también súper preciosa que está esta. Miren qué bonita se ve. También tiene un brillo bien, bien bonito. No sé, soy más fan de los brillos oscuros que de los brillos blancos. Y como este tono, es como un dorado viejo. Súper, súper bella. Tengo dos de esta. Me dicen Mio Brass. Mio Brass. Y de esta tengo, se quise decir más o menos. Y de esta tengo dos disponibles. Esta es en color oscuro con sus tonos en color dorado y brillitos también blancos. También se ve súper, súper bella. Dice, yo que tú la cajita, dice. Como gusta, Nelly. Pues, haz multitasking, abre la caja y mírala ahí todo. Esta es la oscura con brillitos blancos y dorados, chicas. Brillitos blancos y dorados. Bueno, me la estoy poniendo de choker, pero recuerden que también se puede usar como brazalete, chicas. Se hace un brazalete doble. Y tengo por ahí, creo que tengo una larga que sirve como... brazalete, choker y también sirve como diadema. Miren qué bonita se ve. Si no la quieres usar como choker, la puedes usar como brazalete. Algunos como el primero. Como el primero que te mostré. Ah, como el silver, el turquesa. Ok, ya te lo enseño. Ese también lo pueden usar cuando se hacen un chongo en la parte de atrás, como darle dos vueltas y abrocharlo, y también pueden usarlo como de moño, chicas. ¿Ok? So, obscura, tengo dos. Brass, tengo dos. Última, gris clarito. De estas tengo la café con brillante blanco. Sorry, esta no es. La café con brillante blanco. Y tengo estas dos, la nude o la copper, nude o copper. Ahí están todas, chicas. Todas son largas y funcionan como brazalete o gargantilla. Te pongo esta, let's see, ahí está, la gris. Ok, ahí te voy. Las gargantillas, 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 las tenía por acá. Justo por acá. Uy, ya te encontré una. Está bellísima. ¿Dónde está la roja? Denme un minuto, chicas. Denme un minuto. Estas son tres. Esta está bella. Este se me coló por aquí, pero lo voy a enseñar. Ay, que estoy buscando una roja que tenía. Yo no sé si se terminó. No olvidé. Yo creo que sí. Ahí voy. Ok. Yo te voy a mostrar estas que tengo aquí. Unas son gargantillas, otras no, y son en color silver, pero para mí, Carmen, la que te va a gustar es esta. Esta es pieza gris clarito, ok. Esta es la pieza única que tengo, ok.
pieza única para esta es una gargantilla con brillantes. Es bling bling. Ah, Carmen. Ya me llené toda de marcador. Pieza única. Sus aretes son de tirita con brillante. Y es un choker, chicas. Esta es una gargantilla de puros brillitos. Una gargantilla de puros brillantitos. Recuerden que las gargantillas traen un extensor de 4 pulgadas, lo cual hace que la gargantilla se pueda utilizar como un collar corto. Mía, ya sabía. Tuya, Carmen. ¿Te gusta el bling bling? No, you like bling bling. Esta también es pieza única. Esta también es súper popular, chicas. Súper, súper popular. Es más que lo que quieres. ¿Qué se te lo quedas primero? Mírate, a ver cómo se ve. ¿Quieres ver cómo se ve? Okay. No se me va a ver igual como se te va a ver a ti. Pero me la voy a probar. Okay. Yo no soy mucho de gargantillas porque mi cara es muy redonda. Mira qué finita se ve. Ya cuando te la pongas tú va a ser diferente. Te la puedes poner más ajustada porque no me la puse ajustada. O la puedes soltar para ponértela como un collar cortito. Obviamente esa gargantilla tiene que ir por acá. Pero está bonita. Becha, becha. Y los aretes que trae también están padrísimos. Largos de brillantitos. Déjame beber agua que me estoy muriendo de sed. Dice, primero quería saber. Ok. Tuya, tuya. Déjeme beber agua, chicas. Esta agua la tengo desde hace como un mes aquí. Dice, no me gustan los aretes. Ay, no, yo sé que no te gustan los aretes. Pero están bonitos, digo. Es una cosa delicadita y ya combinándolo con esa se ve padre. Esta es pieza única, chicas. Pieza única. También se ve súper padre. Es una gargantilla, pero también es un collar como de 3 caídas, ¿no? Este me lo van a pedir como mío número 3. Mío número 3. So, obviamente es una gargantilla, un choker. Trae su cadenita en la parte del centro. Tiene como un pequeño detalle, no sé si alcanza a mirar como el brillo. Como unas plaquitas. Y después tiene esa tirita aquí en forma Y. Súper, súper bella. Pieza única, me la piden como mía número 3. Mía número 3. Tiene un extensor más largo, o puede quedar como más abajo, como por ahí. No necesariamente como una gargantilla. Mía número 3 para esta, o mía única. O mía única. Bien delicadita, de 3 caídas. Delicada y de 3 caídas. Ahí pueden ver el detalle. El detalle de las plaquitas que les digo. La cadenita con sus como bolitas, esferitas ahí. Mía única para esta pieza. A ver si tengo más chokers. No, creo que sí, pero no son tantos. Oh, aquí está este. Este me encanta. Este también es pieza única. One and done, one and done. Pieza única para esta pieza. Esta me la van a pedir como mía turquesa. Mía turquesa. Ahí están sus bellos aretes chiquititos de Shakira. En color rojo con amarillo. Y trae unas florecitas. Miren qué bonita está. Está bien juvenil. Mía flores o mía turquesa. Pieza única. Mía flores o mía turquesa. Es gargantilla, pero trae un extensor súper largo de 4 pulgadas. Que lo pueden hacer un collar cortito. Mía flores o mía turquesa. Pieza única, chicas. Estas me habían llegado de varios colores y se vendieron. Esta es la única que me quedó. Mía flores o mía turquesa. Si alguien más quiere ver algo en específico, chicas, por favor, díganme qué quieren ver.
Y con gusto les muestro. Nadie por esta. Okidoki. Continuamos. Let's move on, dijo que. Let's continue. Y vamos a empezar. A ver, acá tengo estos aretitos multi. Mira lo que acabo de encontrar. Multi. Les voy a enseñar este collar que es un estilo Bloodbuster. Parece un collar de 25. Sin embargo, es un collar de $5. Parece, dice abajo el C, el rojo C. ¿Este? ¿Quieres que te lo enseñe? Este, yo no sé si conozcas a Berta, clienta de Tania. Ella lo agarró en color azul bebé. Es como un estilo de collar cortito, súper pegadito al cuello. Se ve divino este. Bien, bien bonito. No, el otro. Rojo, mami. No tengo otro rojo. Aquí hay una cadenita que es en, que les enseñé ayer, que es en color naranja. No sé si te refieras a esta o este. Bajo el... ¿Este? ¿O te refieres a esta chulada? Es un collar de 25. Este es el collar de 25. Es la Bárbara. Así se llama. Dije que está abajo del rojo. Sorry, mamá. Este es un C-Collection. Es un collar de 25. Ahí están sus bellísimos aretes. Y es un collar corto. Tiene como que cuatro cadenitas aquí. Y trae todo este detalle. Es como un oversize. Es como un oversize necklace. Mira qué bonito se ve. Es oversize, pero es uno de 25. Es un C-Collection. Este y el que tengo de este lado de corazones también es un C-Collection. Estos son de $25. Está hermoso. Este trae... Pesado, déjame ver. Me lo voy a colocar y yo te digo si pesa o no pesa. Un poco de peso es tolerable. Ay, no me gusta sacarlos porque tengo que sacarle la el tag. Pero solamente así se da cuenta uno de la pieza. Ahí te va. Este va por ti. No me atino. Mira, la neta yo te diría la verdad, si pesas y yo si no lo tolero, me siento así como que ¡ah! Mi pescuezo, no. Y se ve grande, o sea, si son oversize, para las que les gustan las piezas más extravagantes, este es perfecto. Tiene su toque de bling bling, sus bellezas aquí, mucha textura. Ya les voy a enseñar. Dice, no los... No, ahí está, no te preocupes. De todas maneras, siempre tengo que mostrar las piezas. Miren ahí. Trae mucha textura. Sus bolitas hay como disco balls. Facetas. Y trae como doble cadenita aquí. Y todos los C-Collection traen su plaquita en la parte de atrás. Con su, este... ¿Cómo se dice? Su sello de paparazzi. Dice... ¿Quieres ver algo de bling bling? Te puedo mostrar algo de bling bling. Pequeñito. De hecho, te iba a mostrar unas. Iba a mostrar unas piezas acá de brillantitos. Este a mí me encanta. Esta es una de las piezas de $5. Que no parecen de 5. Parecen como de 25. Es un C-Collection. A mí un Bloodbuster. Ve qué chulos aretes. Con un corte a remolino. Ya los aretes de antemano están bellísimos. Grandecitos. Mira más que chulada. Trae esta hermosura de brillantitos en estilo corte remolino y queda súper bello. Mira nada más. Este parece de 25, pero cuesta 5.
Este fue el collar que salió este año, sí fue en el 2021. 2021, 2020. 20. Ahí ni me acuerdo. Pero está bellísimo. ¿Lo quiere Lizzy? Ok. Si alguien más lo quiere, tengo otro disponible de estos, chicas. Y este siempre está disponible en la página. Siempre, siempre está disponible en la página. Y está bellísimo. Me dicen mío blockbuster o mío bling bling. Me queda uno más. Mío blockbuster o mío bling bling. Déjame buscártelo, Lichi, para que me quede. ¿Dónde tengo el bling bling? Como siempre les digo a las chicas, les voy a poner ese como simbólico. Dice uno así, pero menos. Ok. Sí te lo, aquí tengo. Flixi. Estudio chula, muchas thank you. Aquí los acababa de sacar. Mira, este es como un estilo shocker también, pero son más, los eslabones más grandes. Hola, Tere, bienvenida. Los eslabones son más grandes y también se mira como un estilo choker, pero de hecho es un collar cortito. Lo voy a enseñar. Este está padre porque es como un estilo. Ustedes saben que el estilo, no sé si conozcan, el estilo Tiffany, tiene como eslabones más grandes, pero al mismo tiempo tiene mucho brillante. So, déjame ver, se acomodó. Ahí está. Mira qué bonito se ve. Es cortito. Trae eslabón grande y sus brillantes también grandecitos, pero se ve algo más, más cero, más fino. Esta es pieza única y me lo van a pedir como mío único. Mío único para esta pieza. Sus aretes son. ¿Dónde chingados los puse? Aquí están. Los aretes son los brillantitos pequeñitos. ¿Cómo se ven? Es pieza única esta. Y como les digo, trae eslabones más gruesos, como un estilo entre urbano, pero con su toque de brillo. Está bonito también. Y tiene un extensor más grande también, si lo quieren hacer un poquito más largo o más abajo. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida. ¿Dónde andabas? Ahí está la chulada. A ver, gírate. Su brillito redondo, ovalado y un square en el centro. Ovalado, square y en el centro. Mira, este ya lo he enseñado varias veces. También es de brillante. Es corto. Y queda así. También tiene su corte Y. Es un poquito más fino. Este me lo piden como mío número uno. Mío número uno, dice. A ver si no me saco otra vez. ¿Ya lo dejo entrar? Ok. Mío número uno. Gracias, gracias a Carmen. Mío número uno para este. Y miren sus aretes. Súper bellos. Ya lo había enseñado anteriormente. Mío número uno para esta preciosura. Carmen y Teren. Carmen B. Mío número uno dice compartido, dice. Platicando con mi güera ya mero se va. Oh my goodness. Ni me digas eso. Eso está cruel. Miren este. Estos son más sencillos. Chicas, si quieren ver algo en particular, déjenme saber, ¿ok? Esta belleza queda así. Es cortito. Miren nada más qué estilacho tan elegante tiene este. Trae sus aretes de brillantito tiny. Y este es así. Trae unos brillantitos redondos en todo lo que sería la cadenita. Y en esta parte de acá trae esta belleza. ¡Ay, Tere! Eres de corazón muy blandito. Mío número 2 para este. Mío número 2. Mío número 2. Finito, bien, bien finito. Mío número 3 para esta pieza. Mío número 3. Miren qué bonito se ve también. Diferente. Mío número 3. Trae sus líneas de brillantes ahí. Un corte almendrado.
Y en el centro, esa gotita está hermosa. Mío número 3. Aretes también son brillantitos. Número 3. Ok, vamos a cambiar de bling bling a otra cosa. Este que tengo por acá es pieza única. Pieza única. Y tiene como un estilo como vintage. Tiene como un estilito así como vintage. Pieza única para este. Este es en color rojo. Y tiene piedra craquelada también en color rojo. Sus aretes. Miren qué bonito estilo tiene este. Miren sus bits ahí. Mucha textura como estilo tribal. Trivial o tribal. ¿Cómo se dice? Y su gotita en el centro. Está padre. Mío rojo para esta pieza. Mío rojo. ¿Cuántas piezas tengo yo? Solamente una, Carmen. Solamente una. Esta chulada me encanta. Este es un collar más grande. Como un statement necklace. Ahí están sus aretes. Piedra craquelada. Statement necklace. Miren qué bonito se ve este. Incluso en la blusa que traigo. ¿Tienes una, creo? ¿Solamente la gris? ¿O pediste otra cosa? Que yo me acuerdo, solo eso no. Híjole, Carmen, no manches. Dos. Tienes dos. Gargantilla de bling bling y el choker gris. You got two pieces. Miren ahí. Un statement necklace. Trae como este semicírculo con mucha textura nuevamente. Piedras craqueladas. En color rojo. Súper, súper hermosa esta pieza. Pieza única. Mío único o mío rojo. Con esta blusa que traigo no se nota nada, no se distingue nada. Caracoles. Ok, chicas, voy siendo medio lost. Kind of lost. Oh, esta pieza no se los enseñé ayer. Yeah, maybe it is. It is. Ok, este es un collar de florecitas. Creo que este fue una de las piezas que agregué ayer a la cajita. Ahí están sus aretes. La cadenita en color silver. Es como un estilo mandala, pero con piedritas rositas. Se póngame el uno para conseguirme otros aretes, pero combinarlo que sean pegaditos, porfa. El uno que era como de eslabones gruesos. Ahora me confirmas porque ya no me acuerdo. Betty tiene memoria de teflón. ¿Es esta, Carmen? ¿Me confirma si es esta? Y tengo... ¿No qué? No, ok. Este dice que era el 1. Ok, ya me acordé cuál es. Este. Number one. Es el que parece como tienes una prueba. Este, Tere, el rosa. No me acuerdo. No, es diferente. Si es uno que está en pre-order, es diferente. Ok, Carmen, te lo guardo. ¿Quieres unos aretes que te gusten los aretes? Tengo unos como en forma de square. Te los voy a enseñar rápido, ¿ok? Para continuar. Los que siento que le van a esta pieza, es así como de cuadritos. Sí, es como de mandala, Tere. Carmen, si te gustan, me dices yes, me dices cuál y te los aparto. Si no, no pasa nada. Te voy a enseñar esos cuatro diferentes. Todos son de postecito, son pequeños. Pieza número uno, son redondos. Pieza número dos, son cuadrados que le van perfectos al collar. Pieza número 3, son estos como estilo de flor. Y pieza número 4, son ovalados. Todos son de postecito. Todos son de poste. Redondos, cuadrados, flor o ovalados. ¿Ok? Voy a seguir con la mandala. Ahí está la mandala, chicas.
como un estilo de mandala en color plateado con brillantitos rosas. Súper bella también. Son como unas plaquitas que caen, digamos, en el cuello y pues quedan ahí pegaditas. Mío rosa para este. ¿Qué opina el público? A ver, chicas, denle una opinión ahí a Carmen. El uno, el cuadrado, el redondo, el ovalado o el flower. Ahí está, mío rosa para esta pieza. Ay, Carmencita, Carmencita. Vámonos, chicas, vámonos con un toque de metal. Ah, está bonito. Vamos con un poquito de metal oscuro y les voy a enseñar este. Ay, siempre regreso a lo mismo. Oh, por aquí tenía el collar de estrellitas que les quería enseñar. De este creo que todavía me quedan dos. Este es de mi favorite. Dice los cuadrados. Muéstrame el que trae el collar, repito. Los que trae el collar están bellísimos. Yo no le agregaría más, para serte honesta. Sin embargo, son de ganchito y yo no sé si te gusten de gancho. Ahí está. Yo no le agregaría más. Hola, Mayita. Bienvenida. Los que tiene están perfectos. Me dices, Carmen. Bienvenida, Maya. Y thank you, te anoto. Emily, si me ayudas a compartir, te anoto, mami, para la rifa, ¿ok? Ah, Mayita. You can win a prize, a big prize. Dices que mi hija cumple 15 años, pero... Ah, ok, eso le quedarían perfectos. Ya depende de ella si le gustan de poste o le gustan de... ¿cómo se llama? De... ganchito. Ahí voy con esta pieza. Chicas, de ese tengo dos disponibles. Dos disponibles. Es uno de mis collares favoritos. Ahí están los brillantitos en color oscuro. Ese me pones el price, aunque... No, hombre, el price no, ¿cómo se llama? Se va a dar hasta el 31 de agosto. Es una caja llena de hasta ahorita 22 piezas acumuladas. Miren ahí, chicas. Este me encanta, está bellísimo. Tiene estrellitas y la luna en el centro. Estrellas y la luna en el centro. ¿Vieron los que salieron hoy? Oh my God. Mío, ¿quieres este, mami? Ok, tengo uno más, chicas. Tengo uno más de estos. Si alguien lo quiere, me deja saber, me dice Mía Estrella o Mía Luna. Dice, esa caja ya es mía, chicas, lo siento. Esa ya es de Tere. Ah, déjame, sí, déjame sacarlo, ¿ok? Silver, silver, where are my silver, my purses. You call me? Oh my God, you scared me, no me trajo, no me. Oh, what happened? Cause I heard... Like someone called my name two times. Yeah. I heard like you call me. I heard like you call me two times. No, no te llamé yo, mi amor. ¿No quiere Nelly? Ok. ¿Dónde ponemos uno a Emily y uno a Nelly? Ahí está. Uno para cada quien. Este es uno de mis collares favoritos, chicas. Listo. Sé cómo están tus peques. Bien, Tere. Bien, gracias a Dios. Ahí andan, ya sabes. Como siempre, dando guerra. Pero para mí es mejor que den guerra a verlos por ahí. Todos desganados. Ok, chicas. Déjenme ver, concentro. Ah, ok. Quería buscar algo acá. Este bellísimo set. Es un set bien bonito. Un set. Let me see, I have the earrings. I sure have the earrings. Si no los tengo, voy a llorar. Entonces, ese lo tenía yo en mi mente. Bien, bien arraigado. No están. Aquí están. Sí, re feo. Ok. Este set se los voy a mostrar así. Es el único collar que me queda y por lo que vi también son los únicos aretes.
Se ve súper divino este set. Nube, ah, va para allá. Córrele. You go take Nube out, please. Thank you. Ahí están los aretitos de este collar. Mira nada más qué chulada. Dice, oye, acabo de ver un collar lindísimo en una flor. Una flor grandota. Mándame la foto por mensaje a Carmen y te dejo saber si está en mi página. Supongo que $5. Pero si no está en mi página, I don't know. Mándame la foto, de todo puedo ver ahí el mensaje en la computadora. So, ahí están los aretitos. Thank you, papi. Son así de gotita y traen este brillantito como en un color peach. El collar es en color cobre, pero miren qué bonita, qué elegancia la de Francia. Trae esos tonos en peach, trae como un fuchsia y cobre. So, yo lo haría en set con esta espectacular belleza. Son unos aretes de cobre de postecito. Estos ya los hemos visto, los tengo en azul y los tengo en tornasol blanco. Quedaría así esta chulada. Dice, creo que lo dejó todo por ese y otro que trae. Mándame foto, mami. Mándame foto y te los aparto. So, ahí está esta belleza. Son los aretes de postecito, como en forma de florecita. Y su chulada de collar. El collar es pieza única, chicas. Y la verdad, para mí este es un collar de colección, ya que la combinación que tiene es única. O sea, no he visto alguna pieza igual como esto. Cobre con tornasol así fuchsia. Está padrísimo. Ay, mi blusa no deja ver nada. Eso queda más o menos por acá, pero así se mira para que se luzca. Ok. Mío set, mío cobre, collar o aretes. Piezas únicas, chicas. Vamos a poner aquí porque lo tenía guardadito. Guardadito. Ups, se va a apagar esta vaina. Carmen, me manda la foto después. Ya se va a acabar mi batería. Vale, cuídate mucho. Feliz noche. Feliz noche, Carmen. ¿Y qué estaba haciendo? Ya se me fue bien. Ups, me atarugué. Oh, iba a enseñarles los aretes multi. Y para las chicas que se acaban de conectar, esos fueron los que mostré al principio. Aquí está el brazalete, se los puse. Sí, Carmen, no te preocupes. Fue el brazalete que les puse en la en el grupo VIP. Miren cómo se ve. Así luce en persona, bueno, en la cámara, no en foto. Nada más que chulada. Estilo cuff en tornasol. Tengo dos disponibles de este, chica, se ve súper hermoso. Se ve bellísimo. Estilo cuff. Es oil spill hermosísimo. Tengo dos disponibles. Dos disponibles. Y recuerden que eso los pueden ajustar a su medida. Y esa es la otra pieza. También es en color fuchsia, tornasol. Y miren qué bonito anillo. Es banda elástica gruesa. Este me lo piden como mío fuchsia. Mío fuchsia. Y last but not least, ese también es el brazalete estilo cuff con triángulos en color moradito. Mío morado. Meli, 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 ¿estás por ahí? Atiende, atiende. Y las dos mariposas, chicas, me quedan las dos mariposas. Me queda uno en color oscuro y una en color lila. Mío lila o mío oscuro. Son piezas únicas, chicas, piezas únicas. Mío lila o mío oscuro. Hermosísimas. Miren ahí. La oscura con este brazalete. Hat. Caliente, caliente. Mía oscura o mía lila. No, bueno, ok. Y Meli se fue a dormir. Ay, ay, ay. Mi hermano la tiene currucada ahí. Oh, y de estas chicas que les había mostrado también, encontré más. De estas encontré más. Me tenía como en la sección de elástico. Encontré tres más. Ok.
son las tornasol, pero tienen como un estilo como vintage. Tienen como un estilo como vintage o más este, miren, más diseño. Y su brillantito tornasol en color azul. Son delgaditas, son de elástico y vienen pequeñitas. Esa me la piden como mío tornasol o mía azul. Mía azul. También está bonita, tiene bonita textura. Está súper bella. Tengo tres disponibles. Tres disponibles. Y de estas también tengo varias. De esas también tengo varias. Son también en elástico. Y traen su oil spill. Como con ese. Parece como un cage. Como una este. Como una jaulita más o menos. En metal oscuro. Este me lo piden como mío oscuro. Mío oscuro. Esta fue la que hicimos hacer con este collar. De este collar todavía tengo varios. Este es el Black Diamond. Este es el Black Diamond. Ahí están los aretes. Y es el collar larguito. Con su gotita. Con este collar combina. Con este brazalete combina súper bien. Este me encanta su tassel que tiene en la parte de abajo. Con muchos, muchos este, gotitas. Ahí está el brazalete. Le va súper bien. Y además estos brazaletes son como para hacerlos como stacks. Para combinarlos con otras piezas. Y usarlos así como. Como juntos. Este aquí y acá. Black Urban Bachelor. Okay. ¿Qué más quieren ver, chicas? ¿Quieren ver aretes? Collares, brazaletes. Y ahora sí todo está organizado. Hoy sí, hoy sí. ¿Meli se fue o sigue ahí? Este es la Meli. Meli, Meli. A ver, vamos a ver. Este collar que les voy a enseñar acá me encanta. Es un tornasol, pero con un estilo diferente. Algo finito. Más como tirándole a oscuro. Se ve padre este. Voy, ya voy. Y esta les voy a enseñar el collar que tiene la. Aquí el cuello también. Este está bonito. Yo creo que hoy sí podemos hacer tour, chicas. A menos de que el teléfono se me friegue. Desde aquí ando, me estaba bañando. Encontré un anillo tornasol como el verde limón que querías. Me dice si te quieres que te lo enseñe o no. Es el único que me queda. Y te estoy dando prioridad porque pues, tú me preguntaste por él. Miren los aretes de este collar. Son así. Es como un tono gris ahumado, como un oscuro ahumado y un brillantito redondito, están bonitos. Miren qué finito se ve. Este me encanta porque tiene un tornasol aquí, pero es como un tono más cero y brillantes este oscuros. ¿Ya volvió, chiquilla? Mira, Meli, es el mismo estilo simplemente que en tornasol blanco. Me dice si lo quieres o no. Es tornasol blanco. Creo que tú tienes la mariposa de este color. Confirmation, please. Me dice si lo quieres. Se ve padre en los dedos así. O en el middle finger. Ahí está el oscuro, chicas. Este tengo dos piezas y se mira súper, súper bello. Ok, Meli, te lo pongo. Está mi marca. Meli, Meli. Ahí va. Ok. Este también está en brillantitos blancos. Como un tono, creo que silver. Pero con tornasol blanco. Está bonito. Mío oscuro para esta pieza. Mío oscuro. Y también este, yo pensé que de las mariposas azules a mí tenía más. Sin embargo, no. Bueno, les voy a enseñar. Hoy vamos a enseñar un poquito de corazones ahorita. Ya que no me dicen qué quieren ver, les voy a enseñar un poco de corazones. Collar de corazones. De estos tengo varios. Ya sé qué vamos a hacer. Agárrense, ¿ok?
Déjenme voltear esto. Vamos a hacer tour. Que hoy sí puedo hacer tour. Ay. ¿Listas? OMG. Vaya. Aquí estamos en todo lo que son corazones. Esta es la línea de los corazones. Y colorados. Rojos y corazones. So, tenemos este que les había enseñado, que es un estilo como rubí, brillantito arriba. Todos estos son cortitos, ¿ok? Cortitos y delicados. Mío rojo. Tenemos un corazón. Miren qué hermosura de collar. Creo que con la cámara así volteada de este lado se ven más bonitos. Este lo tengo también en rosita. Que posiblemente está por aquí también. Mío azul. Brillantes opal. Ya me perdí lo nuevo. Ah, no enseñé muchas cosas nuevas hoy, chiquilla. Solamente lo que les había mostrado en la página de aquel día. Este está bellísimo, chicas, bellísimo. Tiene la cañita un poquito más larga que los cortitos normales, pero es opal con azul. Trae como un marmoleo. De este creo que me quedan dos piezas disponibles. También está precioso. Dejen que enfoque bien. Trae como brillantito rojo, blanco y oscuro. De estos, déjenme atraparlos. Ahí va. De estos tornasol me quedan dos. De estos me quedan dos. De este rosa, ahí están, me quedan dos. Y de este rojo me queda uno. Rosa y rojo. Dos rosas y un rojo. Este es diferente. Este viene como agarrado de las dos esquinas. Este sería rojo número dos. Rojo número dos. Y por aquí se me coló esta criatura, miren. Ay, esta es una ternurita, ternurita. Lo tengo en amarillo y en rojo. Miren nomás qué chulada. Este sí es una ternurita de verdad. Está en rojo y por aquí vi el amarillo. Déjenme localizarlo. A ver, déjame ver la criatura. Oh, y este se estaba escondiendo. De este tengo múltiples. De este tengo múltiples, chicas. Es el corazón con tornasol en el centro. ¿Dónde está el amarillo? Se me escondió, lo acabo de mirar. Bueno, a ver si aparece ahorita. So, esos son los corazoncitos. De este lado tengo, de este me quedan dos. Este es una belleza de collar. Trae brillitos en la parte de arriba. Sus flores y un brillante opal. De este me quedan dos. Me lo piden como mío naranja. Mío naranja. Tenemos esta gotita que también tengo disponible en color rosa. En color rosa. Mío gota amarilla. Este lo tengo en color cobre. Y lo tengo este tamaño y tengo uno más pequeñito. También se ve súper bello. Mío cobre. Tenemos este corazoncito que es como mitad. Sí, estoy yo cuando busco los que voy a usar de tanto. ¿Verdad? De tanto menú que tiene, ya no sabe ni qué quiere. Precisamente lo estoy viendo en persona y es una belleza. El de las flores, ¿verdad que sí? Ese es una preciosura, ese color naranja. Este lo tengo así en amarillo y por acá lo tengo en color rosita. Es como un acrílico la parte de arriba y la parte de abajo es madera. Uy, acá está en anaranjado. No les digo. Ahí está en anaranjado. Después tenemos, este me encanta porque es así como naranja con crema. Orange and cream. Es un dijecito así como asimétrico en forma de gotita. Este también se ve bellísimo. Para este tengo un brazalete que le quedaría súper padrísimo. Es un brillantito como en un color cafecito bajito. Pero este detalle que tiene aquí se ve súper bello. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más? Este collarcito está simple. Ay, de tanto que se mira ahí también con tanto brillo. Una cadenita simple y después tiene esta como con brillantitos o cristales grises. Y después trae una plaquita en la parte de abajo, sencillito. Este me fascina. Es una combinación de perlas verdecitas con rosa bebé y silver y sus cristales translúcidos. Este es bien bonito, también es una ternurita. Ay, qué mal les enseño. Oh, de este les decía yo que tengo varias todavía. Tengo dos. Tengo dos. Es la mariposita morada.
Mariposita morada, tengo dos disponibles. No se mira bien con la... Déjame arrimar la luz. Si quieren ver algo en específico, déjenme saber, chicas, si vamos a... Hoy sí que las llevo al tour, ¿ok? Ay, se me perdió la mariposa. Aquí está. Ahí están los tonos, un morado más oscuro y uno más clarito. Esta belleza la tengo también disponible. Es una ternurita también este. Chéquense esta belleza. Este combina muy bien con los aretes de mariposita que tengo por acá. Déjenme ver si los logro atrapar. Están en rosa y estaban en amarillo. Espérenme. Agárrense ahí. Rosa y amarillo. ¿Dónde te los puse? Ay, no, los tengo en la caja. Los tengo lejos. Ahí está. Mío mariposita. Chicas, déjenme saber qué quieren ver. Ahí está esta chulada. Miren qué bonito está este. Bien delicadito de estrellitas. Con un toque de brillante rosita, rojo, perdón. Y déjenme ver. Acá hay otra estrella bonita. Esta trae como doble estrellita. Trae la... Ahí está. Doble estrellita con brillante blanco. ¿Qué más tenemos? Este es un moonstone. Una piedra de luna súper bello. Son todos los delicaditos, chicas. Aquí está el de estrellas, pero estas son estrellas azules. Un azulito rey. Ay, se mira bien o se está frizando, me avisan, ¿ok? So, I don't know. ¿Sigo enseñándoles o ya no? Este también está bonito, es como un estilo urbano. Trae como un corazoncito en esta parte de acá. Trae un corazoncito morado y luego de este lado trae un corazón silver. Trae como eslabones así gruesecitos, como estilo urbano. ¿Qué más hay por acá? Este me encanta. Este se lo voy a enseñar así porque se mira bonito así con la cámara. Es un encapsulado de piedritas moradas. Ese está bellísimo. Es el encapsulado de piedritas moradas. Son como shells encapsuladas. Ese es de Shakira. ¿De qué color es? El de Shakira es en como turquesa con rojo y amarillo. Shakira de turquesa con rojo y amarillo. Y es la pieza única. Déjenles enseño. Ah, acá está el otro encapsulado. Es el mismo estilo, pero en azul. Oh my God. Es como el mar. Este es como el mar. Y está en amarillo. Acá está el yellow one. Miren nomás qué chulada. Estos se ven preciosos. Tienen como glitter. Y esas conchitas encapsuladas. Amarillo. Y otro shocker que tengo también, que también es bien, se vendió muchísimo, fue este. Este finito en color amarillo. Ay, eso no sé qué más quieran ver, chicas. Yo me rindo. Ya me cansé. Ahí está este. Un moonstone en color verde. Esta belleza, me encanta. La finura de el oil spill. ¿Sabes cómo? Esta parte de arriba se ve súper curiosa. Como un cono. Este también está finito, finito, finito. También es un moonstone en color verde. O un ojito de gato en color verde. Súper bello. So, miren, les enseño lo que organicé. Ahí están todos los collares cortitos. En toda esta parte de aquí. Van de colores. Nude, azules, verdes. Ah, por acá tengo como el silver. Bling, bling. Urbanos. Y de este lado tengo todos los brazaletes nuevamente por colores. Lo único que hice fue que agregué estos ganchos que son más largos para que cupieran todas estas criaturas. Y acá tengo pues lo más hot. El tornasol, chicas. Este está colado acá. Este me encanta. Vean este collar. Este está divino. Tiene muchísimos shapes y los tonos están padrísimos. O aquí está el que les decía. Se parece mucho al oscuro. Aquí los ponemos a los dos juntos. Miren, se parecen mucho. El blanco es el único y el oscuro tengo dos disponibles. Ah, esta belleza también la tengo en tres colores diferentes. Está en morado, gris y rosado. Ahí les va. Miren, este es el moradito. No sé, creo que es el... Ya tengo que decir, este es el gris. El gris y el rosita. Santo, si lo tienes todo de papá. Sí. Chicas, yo tengo... Esta es mi gran colección.
Este está, oh, santo cielo, super hot. Super, super hot. Ahí está el azul, lo tengo en rose gold. Ay, no. Tengo una cantidad de cosas. Este también ya tiene días que no se los muestro. Y de estos me queda solamente una pieza. Espérense, deje que se desenrede. Este les digo que parecen como abejitas. Díganme si no. Parecen como unas abejitas con alitas. Este lo tengo en gris. Lo tengo en verde pistache que está por ahí. A ver. A ver. Permíteme tú. Vete para allá. Dice, ahora sí creo que eres adicta. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, un poquito! Miren, ahí está el morado. Este se ve bonito. Y este también está súper bonito en tonos azules con rosa. Les estoy enseñando mi colección completa, chicas. Ay, es que hay una cantidad de cosas ahí que habría que mostrarles. So, los aretes los tengo aquí abajo también. Todo el tornasol. Aquí puse morados. Aquí están todos los crawlers. Todavía me quedan varios crawlers diferentes. Están esos dorados. Me queda este. Este es el último par que me queda. Son los de la fase de la luna, pero en color cobre. Fase de la luna en color cobre. Estos son en color brass. Perlas. Más perlas. La mayoría de estos son como pieza única ya. Ahí están los de brillantito tornasol blanco. Estos son ¿qué? Silver. No, son gold. Son dorados. Silver. Oh, pero aquí hay unos que aquí están. Bueno, tengo los de estrella. Y tengo esta chulada. Estos son una constelación. Estos son la constelación en color dorado. Estos me encantan. Yo los tengo en silver. Y se ven súper bellos. Estos rositas con brillantes opal. Súper bellos también. ¿Qué más hay acá? Esta chulada. Los tengo en rosa y en café. Aquí aparecieron otros de estos grandes. Y estas hermosuras. Wow, parecen como alitas. Estos se ven padrísimos, chicas. Bien, bien bellos. Estos van como en toda la oreja. En toda la orillita de la oreja. Pues ahí está, chicas. Yo creo que vamos a parar aquí. Vamos a pararle. Ya si están mirando el replay y ven alguna pieza que les guste, no duden en mandarme mensaje. Y con gusto. Ay, güey. Yo hipo. Les dejo saber si la pieza sigue disponible o no. Por el momento, pues creo que vamos a hacer todo. Ay. Ya me cansé. Ahí está. Uy. Girar la cámara. Ahí está mi jeta. Esa es mi jeta. Ay, señor. Uf, me acaloré. Bueno, chicas, vamos a. Dice, a ver los últimos. Sí, claro que sí. Y creo que lo dejé al final. Llevo ¿ah? No, ¿ya tomaron leche? ¿Se bañaron? No. Ok. Ahí voy. Mira, Lixi, estos son. Me voy a probar uno para que lo veas. Estos sí quedan en todo lo que sería el oído. Y tienen como una pincita o un ganchito en la parte de atrás. ¡Ay, señor! Dice, no puedo con tanta belleza, Betty. Ahí está. Mira, quedan así. Esos sí quedan completos. A mí me gustan ese tipo de crawlers. Pero me gusta usar solamente uno. Y ya como del otro lado solamente usar un arete pequeñito. Pero así queda. No se alcanza a mirar bien. Ay, lo siento. Se me estaba cerrando la garganta. Si te gustan, Lizzy, me avisas. Son pieza única ya. Pieza única. Esos salieron en tornasol también. Se miraban súper bellos. Pieza única. Ahí está el ganchito en la parte de atrás. Hay que ver el replay. ¡Te perdiste de todo! ¡Oh, my God! Baby. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado, baby! Dice, no se salen. Ah,
No sé, honestamente, yo digo que no. Yo digo que no porque traen el ganchito en la parte de aquí. O sea, como que, como un clip, traen como un clip, pero no molesta. Yo tengo los míos en tornasol. Tengo los míos en tornasol y no molestan. Dígame, chicas, ¿quieren ver algo más? Y si no, nos vamos. Dice yo que estaba esperando esto. No, está buscando a Diego. No salió para allá afuera. Y si ya terminó, no pude ser porque me hablan cuando están lo mero bueno. Hicimos un tour, chiquilla, pero vayan a ver el replay. Vayan a ver el replay. Y si les gusta algo de lo que mostré, me dejan saber. Vamos a hacer la lista. ¿Cómo se llama? A pasar lista. Tengo a Brenda, Jackie, Chiquilla, Dulce, Ceret, Carmen y Mayita. Si alguien más de las que está conectada me ayudó a compartir, déjeme saber. Nelly, no te tengo, me dice si compartiste o no. Aquí está. ¿También? Híjole. ¡Qué bárbaras! Nelly, yo, ok. Nelly, aquí la puse y Lizzie. Alright. So, recuerden que no estamos haciendo rifa mensual, estamos haciendo la rifa, rifa diaria, estamos haciendo la rifa mensual. Y hasta el día de ayer llevamos 22 piezas. Si yo no puedo hacer, ya el replay no es igual. Ya lo el replay, yo me los replays de las en vivos que me gustan a mí o me pongo a mirar, siempre voy mirando así como de 10 segundos. Me lo aviento en media hora. Eso no tenga esa. Gracias, Terek. Igualmente, que descanses. Ahorita les digo, voy a contar las piezas que se vendieron para que pueda meter las piezas en la cajita, ¿ok? Déjenme cortar esto. Bueno, lo hago después. Esto lo hago después. So, estas son las piezas que se vendieron esta noche y les vamos a contar. Déjenme buscar una caja vacía. Ahí está. Y ahí va. So, pieza número 1. Pieza número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9, número 10, 11, 12, 13, qué suertudotas son, 14, 15, 16, 17 y 18. No es mentira, voy a sacar una gomita que está aquí. Ahí está. Son 18 piezas, lo cual quiere decir que solamente va a entrar una pieza a la caja, ¿ok? Solamente una pieza va a entrar a la cajita. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tengo un collar. Este brazalete no había visto. Ok. Vamos a poner este. Dios mío. Un brazalete que les digo que yo no había visto, ni tampoco este. Es un brazalete, dice, no cuenta lo de grupo. No, Tere, dijimos que los en vivos, a menos de que yo no haga live, se agregan las piezas. A menos de que yo no haga live, ya agregaría yo las piezas, porque pues no hice live. Dice, Nieti, dice, me envías en multicolor que no se repita a los que ya tengo. Ok. Miren esta belleza. So, ahí está en color plateadito con esta shell que tiene aquí en color gris. Este lo tengo disponible en color, creo que se los mostré hace ratito, verde y naranja. Este lo tengo disponible en verde y naranja, pero este es color silver. So, este es el que va a ir a la cajita y es la pieza número 22. ¿Sí, 23. Pieza número 23.
Ahí está, chicas. Sí, a menos de que yo no haga... Recuerden que ese día les dije que iba a contar los, las ventas que hacía en el grupo porque no iba a hacer en vivo. Eso se las conté. Pero dije yo que específicamente iba a ser las ventas que se hicieran en el live. Ni siquiera las preórdenes las he contado como piezas. De repente sí que porque las tengo ya en la cajita y se me olvida sacarlas, entonces se las cuento así, pero en realidad son todas las piezas que se vendan en el envío, ¿ok? So, hasta ahorita tenemos 18 nada más. Fueron 18 nada más y esas son las que contaron ahorita. So, solo entró una a la cajita hoy. ¿Ok? Ahí van todos los nombres de las que me ayudaron a compartir. Era Lizzy, es Nelly, Mayita, Carmen Velasco, Aceret, Dulce, y recuerden que estoy checando las los compartidos que se hagan públicamente, Chiquilla, Jackie y Brenda, ¿ok? Jackie y Brenda, está muy grandote. Ahí está. Dice, estoy embobada viendo el live, sacando las cosas de mi caja y estoy... ¡Ay, Nelly! ¡Ay, Dios mío! Bueno, por lo menos ya sé que no soy la única adicta a esta vaina. ¿Ok? Bueno, chicas, yo me despido. Muchísimas gracias a todas por su tiempo. Ya saben, cualquier cosa que quieran agregar a su cajita, me dejan saber, me mandan mensaje. Y vayan a ver también, subí muchas fotos con sets. Muchas de las piezas son únicas. Y entonces, ¿se van individuales o se van en set? No necesariamente se van en set, ¿ok? Bueno, me despido. Que pasen feliz noche. Un abrazo para todas. Chao.